damas y caballeros, Cooper y Georgie junto a Banda Tierra Bajada de Virgilio Ruiz. No sabes lo difícil que fue borrar esa sonrisa de mi corazón. Mis manos no sabían qué hacer cuando tu piel las abandonó. Y hoy se te hace fácil regresar y decir que todo va a cambiar. Y yo solo te puedo decir que lo que pasa entre tú y yo, se convirtió en periódico de ayer. Que lo que pasa entre tú y yo, no me lo vuelvo a ver. Que lo que pasa entre robadas, un par de ecos a una voz, besos ajenos en el universo, caminos separados por muros sin sentido, amor esclavizado que muere de sed. ¿A dónde nos estás llevando, vida? A dónde que olvide el camino? ¿Cuándo fue que me perdí? Que por seguir una vida perdí mi hambre, mi sed, mi alma por buscar ser alguien. Hoy soy impredecible. Pararara, papá, sí, di, viva, parara, papá. Parara, tarirara, tarara, papá. Estás llevando vida, a dónde que olvide el camino, cuando fue que me perdí, que por seguir una vida perdí mi hambre, mi sed, mi alma por buscar ser alguien, hoy soy impredecible. ¡Hermoso! ¡Impredecible! Oiga, espectacular, Armando la gente. ¿Cómo estás, mi estimado? Buenos días, señor Armando Lavo. ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte. Espectacular, acá estamos. Es lo bueno. Oye, pues un día más, miércoles, ombliguito de semana, tenemos la buena música de Marte para Tres. Esta canción es otra de mis favoritas ahora. ya lo saben, chavos, que los admiro. Más adelante vamos a tener una plática bien interesante con ellos, además de muchas cosas. Fede, ¿tu niño interno lo sigues teniendo? Siempre. ¿O como que ya lo perdiste, como que sientes que ya no?
Nada, siempre, siempre presente. Siempre presente. Hasta por debajo me dicen, ¿cuándo vas a madurar, Federico? Oye, y sacan las de Avengers, y sacan Dragon Ball. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto. Pues nunca, ¿verdad? Bueno, pues de eso viene la psicóloga María Julia Ruiz a platicarnos acerca de nuestro niño interno, porque muchas veces cuando jugamos a ser adultos, perdemos ese despabilo que teníamos de niños, esa sorpresa que teníamos sobre las cosas, y ya todo lo vemos tan normal que no alcanzamos a sorprendernos y dejamos de disfrutar la vida muchas veces, ¿no? Importante eso, bueno, va a estar interesantísimo, ¿eh? Bastante porque interesante. De verdad es un tema que abunda en la sociedad de hoy más que nada, ¿no? Exactamente, todo el mundo ya anda muy metido como en el trabajo, como que en todos sus problemas, y entonces, por lo mismo, dejas de ser niño o olvidas ese niño porque si tengo que madurar, tengo que trabajar, tengo que hacer, y entonces ya pierdes pues toda esa diversión y todas esas ganas de vivir muchas veces, y estás como robotcito, ¿no? Trabajando, y dejas de disfrutar las cosas. Exactamente, y las cosas simples de la vida, ¿no? Eso es como, sos niño, como que no, todo, o sea, te sorprende, te divierte. Después te dicen, ¿con qué eres feliz? Ah, seguramente eres feliz, no sé, llenando lugares donde te presentas, o con mucho dinero. Le digo, es que la felicidad es relativa. Yo muchas veces, y es en serio, me regalas un chocolate y soy feliz con el chocolate comiendo. Es parte de la felicidad. O sea, no realmente necesitas tener grandes cosas. Con las pequeñas cosas de la vida y que sepas apreciarlas con eso. Exactamente. Así funciona. Así funciona. Exactamente. Esto. Así que bueno, vendrá la psicóloga en un ratito para renovarnos un poquito la cabeza en ese sentido. Exactamente. Y empujarnos un poquito ahí a regresar al niño interior que tiene Miguel Peña adentro. Que también, hablando de Miguel Peña, va a estar un ratito con nosotros por acá, ahora ya al comienzo del programa, para contarnos todo lo último en deportes, todo lo que acontece a nivel nacional e internacional en cuanto a los deportes. Exactamente. Ahora bien, también viene la licenciada Diana Álvarez, porque nos viene a platicar acerca de cuál es la diferencia entre papá, mamá y reconocimiento de hijos. Ajá, interesante. Que para mí, creo que para mucha gente es como lo mismo, pero no. Tiene sus diferencias. Interesantísimo, y también veo que llegaron los chicos de los muchachos del Club de Leones, que van a estar con nosotros también en la mañana de hoy, hablando de una campaña que están lanzando acerca de lentes, odontología y muchas cosas más. Espectacular. Armando, ¿qué haces para sacarte el calor en Veracruz? ¿Qué hago para sacarme el calor? Viste que está bravísimo el calor. Híjole, en Veracruz. En verano es... ¡Ay, Dios mío! Pues depende, mira, a veces me encierro en el aire acondicionado, tomo agua, yo casi no tomo agua muy fría, entonces tomo agua como al tiempo. Okay. Y eso, ¿no? Es como parte de mi, ¿ah, sí? Parte de mi ritual de cuidarme. ¿Ya? Lo que pasa es que hace cuenta que yo soy las personas que, alérgico, entonces yo soy alérgico a los cambios de temperatura, al polvo, entonces yo me cuido mucho no tomando tantas cosas frías por la voz, entonces... Ah. Cuando me siento así súper bien, sí, que el heladito, pero por lo regular, hay veces que hasta la chela me da tomo el tiempo. Pero yo tomo. Está brava esa. Pues está brava esa, ¿no? Está bravísima. Pero a veces una chelita bien fría, pues sí se antoja, ¿no? Ah, sí. Depende. Sí. Obviamente. ¿Tú cómo la haces para quitarte el calor? Ay, no sé, a mí es un sufrimiento de la cruz en verano. Pero es que creo que no solo para ti, para todo el mundo. Sí. El problema de aquí de Veracruz, y bueno, no problema, la situación de Veracruz es que es un clima húmedo, entonces no es lo mismo que haga calor en la Ciudad de México, que es un clima seco, entonces claro. No sudas, o sea, sientes calorón, sientes picozón, pero no sudas, aquí sientes calor y empiezas a bañarte en sudor. Tal cual. A mí lo que me mata, además, en verano, eso, la verdad, en todos lados donde entras está el clima a 10 grados bajo cero, ¿viste? Y salís y flum, calor, y entras y frío, y salís y calor, y eso me mata. Ahí es cuando más me cuido yo tomando cosas al tiempo para nivelar, que según las abuelitas, ya, bueno, aquí en Veracruz y algunos lugares de la República es, hace mucho calor, ¿qué voy a hacer de comer? Un caldo. Neta, la mayoría de las mamás, pero tiene su razón de ser. ¿Sabes que cuando tú tomas cosas calientes, haces que la temperatura interna de tu cuerpo se estabilice con la externa? Exacto. Y eso hace que se te quite el calor. De momento sudas, pero después te estabilizas. A mí, cuando hace mucho calor, tomo café. Tomo café bien, bien caliente. Bien frío. Se llama frappé, mijo. Tomo café bien caliente y todo el mundo me dice, ¿cómo puedes tomar café con el calor? ¿Qué hace? Siempre les explico lo mismo. O sea, cuando hace... Y en invierno tomo helado. Bueno, ya no llego a tomar helado de invierno, también sí, se me antoja de champurradito y todo. Pero sí, en Veracruz, y la mayoría de los que nos están viendo, sus mamás, seguramente cuando hace calor, ¿qué vas a guisar, mamá? ¡Ah, hice un caldito! Neta, ¿eh? Es por ley.
Espectacular. ¿A poco no? ¿A poco no? Ay, ahora resulta así porque Miguel vive solo aquí, por eso. Pero una maruchan se te come, es bien caliente. Ah, como la de mamá. Sopita de letras. Y hace el nombrecito, ¿no? Miki. Ay, con alrededor del plato. Ah, yo lo hacía. Lo sigo haciendo. Sí, ¿quién no lo ha hecho? Yo, y lo sigo haciendo. Pues sí, todo eso y mucho más. ¿Pero qué te parece si empezamos ya? Oye, y por supuesto, la voz hermosa de Paola y por supuesto, el sentimiento en las letras de Pablo con Marte para Tres, que los tenemos aquí en el estudio y van a seguir acá tocando con nosotros. Exactamente, tremendo placer tener a los chicos de Marte para Tres, que además van a estar conversando con nosotros en un ratito porque se traen a saber cómo le fue, porque estuvieron en el coso ese, ¿cómo es? En el que coso rock, el rock no, este, el evento este gigante que fueron, ¿dónde, cómo era? ¿Eh? El Cumbre Tajín, ahí va. Quiero saber, sí, porque no me acuerdo los nombres yo. Es que creo que tú no estuviste cuando vinieron a platicar del coso. No, por eso quiero que me cuenten de nuevo. Eso quiero que me cuenten de nuevo. vinieron, ya habían venido a platicar el Cumbre Tajín. Por eso me quedé así, ¿cuál otro coso? ¿A dónde, cómo, cuándo, por qué? Oye, pues, ¿qué te parece? Invitamos a... Ah, espérense, queremos presentarles a nuestro tercer conductor. Se encuentra sentado en esta silla. Él es el que nos va a ayudar cuando algo no sepamos o algo. Tenemos hasta su pleca, creo, por ahí, o en algún momento la tendremos. Pero él es el... Al rato ponemos pleca. Ah, ya vean, ya nos está diciendo. Él es el que nos va a ir diciendo qué onda con la vida. Perfecto. Nuestro tercer conductor. Bienvenido, compañero. Gracias a ustedes, disfruten el programa. De nada, vamos a subirlo un poquito más para que la gente lo escuche. Bueno, mientras tanto, ¿qué te parece? Invitamos al mismísimo señor de la sopa de letras. Por supuesto, el que sabe todo acerca del fútbol y de los demás deportes. El mismísimo Miguel Peña. Fuerte el aplauso a Miguel Peña, señores. Buenos días. Bienvenido, don Miguel. A mitad de semana. Dormido. Muy bien. Andamos todavía dormidos. ¿A cómo amanecer? Así acostadito. Así, suena la alarma y... No. Yo dormí toda la noche contra el borde. Para quedarse en la cama, acurrucadito. Ay, divino, sí. Amaneció como nubladón, ¿no? Está re nublado. Para mí va a llover en cualquier momento hoy, ¿eh? Va a llover. Hay que esperar. Lluvia. Pues ojalá llueva fuerte, porque después medio chipi. Y eso sí, sube. Sube el calorcito. Oye, ¿nos sentamos? ¿Le parece? Sí. Vamos a tomar asiento, señor. Ahí estamos. Ay, se nos cayó el tercer conductor. Hay que seguir. ¿Me saben algo? ¿Me hablan al tanteo? Porque la sopa de letras es la de mis favoritas. Pues tú nos lo dijiste hace rato, que la sopa de letras. La sopita de letras. A mí la de fideos como que es de las que es mi consentida. A ti, Fede. Sopa de letras. De letras. Sopa de letras. No, yo la de fideos es como... Y la de caracolitos. Pero caracolitos pequeños, porque hay unos caracolitos que son así, chiquititos. La de caracolitos me gusta también, pero la de letras es mi favorita. No. La sopa de codos me gusta, pero con piña, así, de la que es ensalada. Coditos. Ajá, ya, ensalada y todo. Les diré que, bueno, así, rápidamente, cuando después se me antoja la sopa, así como 8 de la noche, 9 de la noche, porque, oh, sí, señores, se me antoja la sopa 8 de la noche, 9 de la noche, después de mi madre se pone a hacer sopa. Gracias, madre, por todo lo que haces por mí y por mi sopa. A mí cuando se me antoja la sopa a las 8 de la noche, 9 de la noche, la caliento en el horno. No, me quedo con ganas de tomar sopa nomás, hasta el otro día, a las 5 de la tarde. Yo por eso en la tarde, mi sopita no puede faltar, porque sé que en la noche la voy a extrañar. ¿Verdad que sí? A ver, Miguelito, ¿qué nos traes? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar con un tema muy controversial y otra vez está dando mucho de aclarar en la Primera División Mexicana. ¿Ustedes se imaginan que el director de la Federación Mexicana de Fútbol ahora quiera subastar el lugar que dejó vacante Lobos Wap para que la liga llegue a 18 cupos y que los campeones del ascenso no puedan ascender porque no tienen infraestructura? A tal grado ha llegado esta liga que ahora lo quieren subastar al mejor postor y solamente en esa subasta entrarían los 6 equipos que tienen derecho a ascender. Entre ellos son Atlante, Leones Negros, Dorados, Juárez, Celaya y Atlético San Luis. ¿Cómo ven esto? ¿Creen que le haga bien al fútbol mexicano subastar el lugar o que la liga se juegue con 17 equipos? Pues yo creo, yo diría que si los equipos se la han partido para llegar a esos, dentro de esos 17, pues que se quedaran así, ¿no? 17 equipos en primera división sería la primera vez en la historia del fútbol mexicano que se jugaría con 17 equipos. ¿Y cómo la subastarían? O sea, los que no lograron quedarse,
Verían cuál es el mejor postor. ¿O? El mejor postor de esos 6 equipos mencionados ascendería para formar la liga de 18 equipos. Pero no se te hace como es como cuando vas al examen y te dice el maestro, no ocurre, me han contado, fuera de aquí de Veracruz, que te dice el maestro, pues si te mochas con una cena, pues te paso de 5.5, te pongo 6. ¿Me explico? O sea, como que no se me hace porque los demás sí se han esforzado por llegar. Es mi punto de vista, digo, es mi punto de vista. No bueno, sé. Y es que estas reglas... Para mí es horrible, o sea, por dos... Yo siento que ya con tal de hacer 3 pesos, ya cualquier cosa, ¿no? Así es, y es que los equipos que están en la final, el que tendría derecho al ascenso, ninguno de los dos clubes tiene esta iniciativa porque no cuenta con fuerzas básicas, porque no cuenta con el aforo necesario o con la administración que requiere una primera división. Y estos 6 equipos sí los cumplen, pero sin embargo no han llegado a una final. Celaya fue el que de los 6 acumuló más puntos. Leones Negros y Bravos de Juárez llegaron a la final, pero no alzaron el título. Entonces ahí está entrever quién sería el mejor postor, porque también el San Luis tiene una fuerte inversión de España, del Atlético de Madrid. Son asociados y entonces habría que ver quién es el mejor postor y el que da más dinero se quedaría paulatinamente con este lugar en primera división. Tremendo, la verdad. Está mucho de qué hablar porque esto no ocurre en ninguna otra liga. El equipo que asciende tenga 5.000 personas en su estadio, ese se queda. Obviamente. Pero aquí por querer revolucionar, por querer formar parte de la élite dentro de las mejores ligas, han llegado a acusar que tienes que tener fuerzas básicas, aforo, entre otras reglas más que son absurdos para unas instituciones que son muy pocos apoyadas como son los equipos del ascenso. Van a terminar con el ascenso, ¿no? A la larga van a terminar con el ascenso. A la larga se van a desafiliar del ascenso porque ¿qué sentido tiene? Si no tenés fuerza básica, no tenés un estadio para más de 15.000 personas y no tenés dinero, ¿para qué vas a estar jugando? Y es que eso ha ocurrido medianamente porque ha habido equipos donde aparecen una temporada, la siguiente se mudan de ciudad o los compran, etcétera. Entonces equipos desaparecen, aparecen y así van viendo, porque también otro que estaba dando de calvar era Tlaxcala, que ascendió por la vía del fútbol al ascenso MX, pero al no tener a tiempo su estadio, la liga le dijo, ¿sabes qué? Ya no te esperamos, pierdes tu lugar y regresa a tercera división. Horrible. Es que eso, yo insisto, deberían de ver el desempeño de los jugadores o del equipo en sí, y no lo que logren tener como un estadio, ¿no? O sea, como un lugar. Imagínate, no tienen ni siquiera la capacidad, tal vez el lugar para meter más de 15.000 personas, y dices, no, pues no pasa. Eres muy bueno, pero pues nomás no, porque no puedes meter. ¿Cuánto tiempo les llevaría a hacer un estadio? ¿Cuánto dinero les llevaría a hacer un estadio para que quepan 15.000 personas? Solo Tlaxcala, que era al promedio de 15.000, 18.000 personas, le llevó un año y aún así no acabaron. Imagínate, o sea, no, entonces no se están basando en el rendimiento de los jugadores, sino en lo que tienen a los alrededor, como un estadio. A mí se me hace una tontería. Yo no sé mucho de fútbol, pero se me hace como una tontería que no se fijen en el rendimiento. Tal cual, además del equipo. Además es como ilógico, ¿no? Porque digo, los equipos que están jugando en la B, digamos. O sea, juegan y se esfuerzan para ascender también para lograr una estabilidad económica mejor, para estar jugando en primera y todo. Entonces, los obligás a que inviertan una plata que no tienen. Y que vos sabés que no tienen. Porque sabés que no la tienen. Pero claro, los obligás a que la inviertan igual. Es como que los ponés entre la espalda y la pared un poco por gusto, como para mantener a los equipos que están en primera, no sé. Andás a ver los arreglos que hay ahí, ¿no? Los chanchos, mira. Así de tal controversia ha causado furor dentro de la primera división y también el ascenso de MX. Pero cambiando un poco de tema, Fede, no sé si esta noticia te va a alegrar o te va a entristecer. A ver, ¿a ti cómo te cae la selección de Brasil? Bien, mal, bien, tenemos rivalidad con ellos, pero o sea... Bien, pasa. Rivalidad futbolística, o sea, bien, todo pero, bien. Pero pasa. Sí, pasa. Pues una lamentable noticia es que Dani Alves, el mejor lateral derecho, podría perderse el Mundial. Y esto debido a que ayer en un juego de Copa sufrió una lesión de rodilla. Ah. Se dicen que podría ser el ligamento cruzado. Hay que esperar los exámenes del día de hoy, se van a dar los resultados. Y paulatinamente este lateral estaría perdiendo el lugar rumbo a Rusia. Actualmente tiene 35 años, sería su última participación, mundial. Su último mundial, y al perdérselo sería de una manera lamentable que una de las estrellas se estén cayendo de este barco, porque Dani Alves es el jugador, uno de los jugadores que más títulos ha ganado. El día de ayer ganó su título número 38, imagínense, en una carrera de, ¿qué serán?, 15 años que lleva en el fútbol, es decir, casi más de 2 títulos por año.
Tremendo. Pero imagínate que no participe en su último mundial, o sea que por una lesión. Por una para él anímicamente debe ser bastante... Te tienes que preparar mentalmente porque sabes que en cualquier partido incluso solo te puedes lesionar y esas lesiones que ocurren solo son las más graves porque es cuando la rodilla se te truena, el ligamento, el tendón de Aquiles, entre otros tipos de lesiones. Entonces este brasileño estará a la espera de los exámenes que el día de hoy se darán a conocer. Hay que esperar, Brasil tiembla por lo menos, pero no hay que preocuparse porque Brasil tiene muy buenos reemplazos. Sin embargo, aparte de ser un muy buen jugador, era un líder en la cancha para esta selección verde-amarela, que ahora podría disputar este mundial sin su máximo referente en la defensa. Y también hay que recordar que está Marcelo ahí como el jugador del Real Madrid, el mejor lateral izquierdo considerado actualmente en el fútbol. Hay que esperar cómo reacciona Brasil. ¿Te imaginas un Brasil mermado, Fede, en el mundial? Neymar está lesionado, saliendo de una lesión. Ahora que Dani Alves también se baje del barco, ¿con quién llegaría Brasil? Increíble, además, porque Brasil es candidato, ¿no? Aparte, candidato a ser campeón del mundo. Brasil y Alemania creo que son los dos candidatos más fuertes. Fuertes y también en la manera en que llegaron al Mundial. ¿Ganaron qué? 11, tuvieron 12 partidos al hilo con triunfo, que aseguraron desde mucho antes que todos los equipos de Conmebol su lugar en Rusia. Tremendo, tremendo. Bueno, ojalá que se recupere, porque más allá de la rivalidad, y que si sabes que... O sea, cualquier selección que pierda a su mejor jugador, decís, bueno, le está dando chance a los demás. Pero de todos modos, igual no deja de ser un espectáculo, ¿no? El Mundial, entonces, ojalá que se recupere, porque siempre es lindo tener jugadores de la calidad de ellos en la cancha para poder verlos. ¿Y sabes quién se tiene que recuperar también? ¿Quién? Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es cierto que hace algunas semanas fueron campeones y van a representar a México en el Mundial de Clubes, pero ahora están vendiendo a todas sus figuras. Y ojo, porque Rodolfo Pizarro ya fue concretado al Monterrey. Y ayer muchos aficionados se protestaron que decían no a la venta de este jugador y es que es uno referente dentro del campo del rebaño sagrado. Entonces, al decir no a la venta, están obligando a los aficionados que no va a haber entradas, que no van a comprar jerseys oficiales, que no van a comprar su chivobono, que no van a tener otro contrato con la televisora de Chivas. Es decir, muchas cosas que están opinando los aficionados que no quieren vender este jugador. Y también otro que está dando de qué hablar es Alan Pulido, que podría emigrar al Cruz Azul debido a que las Chivas no le pueden dar un mayor contrato y él exige un buen contrato. Entonces se estaría preparando un trueque con Cruz Azul. Dos jugadores de la máquina llegarían a Chivas y Alan Pulido, el referente delantero en el área, estaría mudándose a la Noria. Hay que esperar cómo va a reaccionar Chivas porque ya se les fue Osvaldo Analdiz, Rodolfo Pizarro, ahora Alan Pulido. ¿Qué va a pasar con este equipo? ¿Qué creen que tiene que ser Jorge Vergara para mantener a sus figuras? Porque vienes de ser campeón y vas a representar a México en el Mundial de Clubes. Pero es que así pasan con los grandes, los desmantelan. ¿Pero por qué creen que se deba a esto? Yo no entiendo qué necesidad, aparte, porque si me dijera, lo vendieron a uno lo vendieron al Inter, el otro al Chelsea, el otro al Paris Saint-Germain, y bueno, está, se llenó de plata el club, con eso traen 10 jugadores. Pero lo venden al equipo contrario, o sea, venden un jugador de... Lo vendieron al club más rico en la Liga Mexicana, que es el Monterrey. Sí, bueno, está bien, pero se lo estás vendiendo al que va a competir contigo. No lo estás llevando a Europa, ni lo estás... Creo que todo tiene que ver, hay algunos intereses que todavía no se están revelando, porque ¿cómo vas a dejar ir a tu referente? Y a un equipo de... Por eso va a competir con vos, claro. Pone cara de diablito Miguel cada que habla de ese tipo de... Ahora es así con la mano. Así de... Oye, pues yo siento, como bien dice Fede, que si lo hubieran mandado a la selección europea o así, estaría bien, ¿no? Pero estás mandando contra los que pueden ser tus rivales. Pues imagínate, o sea, te estás poniendo la soga al cuello. Ahora, insisto, sí está bien que haya jugadores que son como los líderes, que son los jugadores mejores, pero pues un partido de fútbol se hace de un juego de equipo. Entonces, pues debes de tener dentro de tus mismo equipo jugadores que también tengan un buen referente de juego, ¿no? Que sean fuertes potenciales para ocupar el lugar de uno de los que se va. Además, venir y salir campeón. Si me dijera, quédate en la mitad de la tabla y vendés a tu referente, bueno, yo qué sé, no tuviste una buena campaña, precisás plata, yo qué sé, lo que sea. Pero venís, o sea, sos campeón y vendés a los mejores jugadores que tenés. No es que tanto los quieras vender, sino que ahí viene un mejor postor. En este caso es el Monterrey, el equipo más rico de la Liga MX. Y ahora está pujando por Rodolfo Pizarro, que ya lo tiene. Pero hay una cláusula de rescisión donde si algún club europeo paga mejor, entonces el jugador se va al viejo continente. Pero hay que estar al pendiente qué es lo que va a hacer Chivas. Tienes que contratar buenos jugadores. Ya tienes una columna vertical en tu referente, siendo un defensa Osvaldo Lanís, en el medio campo Rodolfo Pizarro y en la delantera Alan Pulido, y que ahora los vendas, ¿a quién vas a traer? Yo estoy disponible este año.
que nos contraten, ¿no? Yo te digo, ahí digo también. No, yo sería el asistente del técnico. Ah, bueno. Ahí estoy bien. Yo estoy disponible para entrar a la cancha. ¿Sí? No sí. puedo jugar el partido entero, pero a medio tiempo juego. ¿En la punta? Sí, punta. Punta. Sí. No bajas nada. No, paradito, ahí quietito. No corro 3 metros para atrás, 3 metros para adelante. Ahí en 6 metros de redonda. ¿Pero te van a cachar en fuera de lugar? No, eso no, yo solo cuido. Pero yo ahí quietito ahí arriba. Nada de bajar a defender o bajar, nada. Yo estoy disponible. Dice, yo ahí quietito en la banca, ahí quietito. En la banca, ahí te van a tener porque no creo que salgas sí. al campo. ¿Sabés cuánto me gusta? ¿Sabés cuánto hay que están sentados en la banca todo el campeonato y están millonarios? Sí, muchos. Tienen 3 autos y no juegan un partido hace 2 años. No, pues yo estaría robando pues estar en la banca. Sí, claro, obviamente. Yo en la banca estoy tranquilísimo ahí mirando partidos así de cerca. Primera fila. Peún dice que también él claro. topa la banca. ¿Cómo no? Bueno. Sí. Hasta los aguadores ganan bien ahí. Claro. Sí. ¿Y qué más nos traes? Ya, ahí tenemos, mirá, quién está sentado ahí al lado Estrella, tuyo. ¡Mi amigo! Tu amigo fiel. Falta voz de esponja. Bueno, pues para cerrar ese tema de deportes, el día de ayer ya se presentaron los 2 finalistas más dentro de la NBA, dentro del considerado el mejor básquetbol del mundo, y es que los Warriors de Golden State, los flamantes campeones, no tuvieron piedad contra los Pelicans de Nueva Orleans y los derrotaron 113-102, con lo cual ganaron la serie 4-1. Posteriormente, los Rockets de Houston dieron cuenta 112-102 sobre el Jazz de Utah y con ello también ganaron la serie 4-1. Entonces se van a enfrentar estos 2 clubes, los que son considerados más poderosos dentro de la conferencia este. Es de pronósticos reservados, ambos clubes tienen grandes estrellas, entre ellos están Steph Curry, Klay Thompson, y por su parte está Paul Simpson, y también James Harden. Hay que estar al pendiente con esos clubes, y el día de hoy se va a disputar la última semifinal, el último invitado, pero ahora de la conferencia este, entre los Celtics de Boston y los Sixers de Filadelfia. Esta serie va 3-1, en dado caso de que Boston gane el día de hoy, se corona y va a avanzar a la final, que se va a enfrentar contra los Cavaliers de Cleveland, de King LeBron James. ¡Órale! No, algo le dicen LeKim. Por algo. ¿Por algún motivo será? ¿Será porque ha sido el jugador más valioso en las últimas temporadas? Y en una NBA donde hay muchas superestrellas, que te mantengas en ese nivel y a tus 33 años, no está nada fácil. El gran LeBron. Pues de momento esto ha sido todo en deportes. Hay que estar al pendiente también que por ahí el América está dando mucho de qué hablar, en especial por el día de mañana va a dar mucho de qué hablar. Perfecto, ahí pues, se los dejo al doble sentido. Pues mañana vamos a ver eso y recuerden que mañana es Día de las Madres. Así que ponte así. ¿Cómo estás, Calomardo? ¡Qué bruto eres! ¿No tenemos saluditos por ahí, Fede? ¿Tú que tienes sí. el celular prendido? Sí, tenemos saluditos. Elsa Castro dice, buenos días, Elsa. Francisco Gerardo Zurita, buen día, amigo, buen día. Eli Martínez, excelente día, bendiciones. Dulce María Valdés ya está ahí mirando todo, expectante, como siempre. Mayra Macaria, buenos días. Rawi Velasco dice, excelente día a todos en el programa. Saludos a Rawi. Saludos, Armando. Erika Morán dice, saludos, chicos. Eli Martínez, excelente día. Fede y Armando, muy guapos conductores. Dulce María Valdés dice, chicos, ya le compré bocinas a mi compu para ya no tener que verlos y escucharlos en el cel. Así que, por favor, con todo. No dice, por favor, con todo, pero no voy a leer. O sea, a ver. Lo hice por experiencia. Saludos, Dulce. Fernando Ortega dice, hola, buenos días, apreciada amiga, felicidades por tu excelente trabajo periodístico, te mando un abrazo fuerte y afectuoso, Araceli. Rosy Reyes Rangel también está ahí expectante mirando, Ian Medina también está con nosotros, bueno, un montón de gente más que nos está mirando la mañanita de hoy, muchísimas gracias por elegirnos.